Alcantarillas. Martín Mystery. Academia Torrington. Diana y Jenny han sido llamadas ante el Consejo de la Fraternidad Psi 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 para informarles si han sido aceptadas en la más antigua y popular fraternidad de la escuela. Jenny, ¡felicitaciones! ¡Estás aceptada! Diana. Primero, déjenme decir que estoy muy emocionada de ser... Me temo que tu solicitud fue rechazada. ¿Rechazada? Al consejo le preocupa tu falta de tolerancia. Pero debe haber algún error. Soy tolerante, soy muy tolerante. De hecho, tolerante es mi segundo nombre. Así. ¡Diana! ¿Martín? Solo ignoren al tonto detrás de la ventana. Como les decía, puedo tolerar a cualquiera, incluso Martín. A... ¿Martín? Mira, Dee, estamos listas para ofrecerte un trato. Si puedes tolerar a un espíritu libre como tu hermanastro, reconsideraremos tu rechazo. ¿Qué? ¡Deben estar bromeando! Digo, ¡qué maravillosa idea! Genial. Tienes 24 horas. Ahora ve allá afuera y muéstranos cuán tolerante puedes ser. Entendido. Martín, ¿qué estás haciendo aquí afuera? Recuérdame nunca elegirte como mi compañera de adivinanzas. Estaba tratando de decirte que el centro nos está llamando. ¡La fuente! El último es un huevo podrido. Martín Mystery, autorizado. Diana Lombard, autorizada. Java el Cavernícola, autorizado. Buena idea, Martín, si fueras un gran danés. Digo, qué forma tan ingeniosa de secarse. Creo que la probaré. Tú más bien pareces un chihuahua. Buen chiste. Hola, chicos. Hola, Billy. Cielos, hoy sí que estás de buen humor. Como una aspirante hermana de la fraternidad Psi Psi Psi, es mi deber ser extremadamente tolerante con todos, aún con un soquete. Digo, un espíritu libre como Martín. ¡Genial! ¿Qué es? Un aparato telequinético gayano, el juguete de moda para las navidades en Gaia 1 y 2. ¿Puedo probarlo? No. Pasemos a su misión. Anoche un hombre, el Dr. Trevor Sindler, desapareció de un andén ferroviario en las afueras de Washington. El mismo andén del que ha habido informes sobre un ser misterioso. Vayan a investigarlo. ¿Andén ferroviario? ¡Ser misterioso! Apuesto a que este es otro ataque de los cocodrilos albinos. Sí, viven en las cloacas y salen de noche para acechar a sus presas. ¡Oh, por favor! ¡Esa es la más escandalosa! Cuida tus palabras, señorita aspirante hermana de la fraternidad. Escandalosamente creativa idea que he oído en mucho tiempo. ¿Puedes mover algo más? Sí, claro que puedo. ¡Ay! 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 ¡Ah!
Así que Trevor Sindler fue visto aquí en alguna parte justo antes de que tomara el último tren para Villa Cocodrilo. ¡Miren! Buena vista, Java. Baba del alba del tiempo. Buen uso del lenguaje poético, Martín. Es simplemente increíble lo ingenioso que puede ser en el medio de una investigación. ¿Qué puedo decir? Soy un poeta y ni siquiera lo sabía. Reloj activado. Selección análisis de baba. Analizando datos. Tipo de muestra, acueductos subterráneos. Es baba de cloaca, lo cual significa que mi teoría del cocodrilo albino debe ser correcta. Como pueden ver, arrastró la baba hasta arriba desde allá abajo. Martín, ¿puedo hacerte una pequeña pregunta? Si los cocodrilos albinos viven en las cloacas, ¿por qué nunca nadie ha visto uno? Porque están cubiertos de baba. Miren. ¡Hey! Es el teléfono celular de Trevor. Parece que hizo una llamada antes de desaparecer. ¿A quién llamaría? Roberta Frisk. Quizás ella pueda decirnos algo. No le gusta Georgetown. C. Jones, M. Monsi, P. Nowak, R. Frisk. Oh, esta tiene que ser Roberta Frisk. Veamos si está en casa. Sí, está en casa. ¡Vamos! Abanube. Allí, en el rincón. Muy bien, señor cocodrilo. Considere sus días de leyenda urbana como oficialmente acabados. Reloj U activado. Selección anteojos alfa. Oigan, ¿a dónde se fueron? Ahí. ¡Esto es increíble! ¡Miren! Olvídense de mi teoría de cocodrilo. ¿Qué puede arrastrar a una mujer adulta directo hacia abajo por la pared de un edificio? ¿Un Papá Noel albino? Ah, solo bromeaba. En algún lugar por aquí debe haber pistas. Esto es interesante. Diana, también me encanta una buena lectura, pero ¿estás segura que este es el lugar? Esto no es un libro, Martín. Son los resultados de alguna clase de investigación de ingeniería genética, escrito por la doctora Roberta Frisk y el doctor Trevor Sindler. Sujeto de la estación de trenes. Al parecer, Trevor y Roberta trabajaban juntos en los laboratorios Genosplice. Muy bien, entonces laboratorios Genosplice, allá vamos. ¡Quédense agachados! Alguien hizo desastre. Es peor que el dormitorio de Martín en un día de limpieza. No es que un espacio habitable desaseado sea algo malo. Sí, claro. ¡Oigan! ¿Qué es esto? Selección bioexplorador. Analizando datos. La muestra consiste en pelos de un animal desconocido del orden de los múridos. ¿Orden de los múridos? ¿Quiere decir que esto es...? ¡Una bola de un pelo de rata súper largo! ¡Genial! ¿Genial? ¿Estás bromeando? Solo un niño creería que el pelo de rata es genial. ¿Me está llamando niño, señorita Lomba? Claro que no. Yo solo estaba señalando que tu enfoque tiene una exuberancia infantil. Gran trabajo detectivesco. ¿Qué fue eso? Viene de allá abajo. Venga, vamos a investigar.
Es una especie de gigantesco nido de ratas. ¡Ayúdennos! ¡Allí! ¡Por aquí! ¡Auxilio! No, Super. Es una rata gigante. No es Super, Martín. ¡Rápido! ¡Salgamos de esta pesadilla! ¡Ay! No fuimos muy rápidos. Están fuera del camino. ¡Puedo terminar el trabajo! ¿O planea asaltar la tienda de quesos local o salió a vengarse? ¿Qué pasa, Java? Java duele. Rata morder. ¿El hombre rata te mordió? Espero que eso no signifique que te convertirás en... ¡Eso! Selección cortador I. ¡Java! ¡Rápido! ¡Vamos tras el hombre rata! Aún no. Primero necesitamos saber qué está sucediendo. Excelente. Las cámaras de seguridad estaban grabando el día que entraron al laboratorio. Ahí están Roberta y Trevor. ¿Quién es ese? El doctor Maurice Monsi. ¡Oh! ¡Cuidado, que no les toque la piel! Un poco de esa fórmula cayó dentro de un respiradero. Me pregunto a dónde fue a parar. ¿Y qué sucedió cuando llegó allí? Entró por ahí. Cayó aquí. No hay nada peor que dormir en la baba. Miren, al Rizo, el conserje de Genosplice. El bueno y viejo Al se parece mucho al... ¡Hombre rata! Esta fórmula debe ser una muy potente. ¡Torpe como un buey! Es decir, un listo, amistoso y astuto buey torpe. Bien. De todos modos, la fórmula debe ser una clase de nanomolécula que combina ADN humano y de rata. Y el hombre rata, digo, Al Rizo, debe culpar a esos científicos soquetes por convertirlo en una asquerosa y lanuda bola de pelo. Eso explicaría por qué arrastró hasta aquí a los otros dos y los convirtió en ratas. Y ahora debe haber ido por el Dr. Monsi para terminar el trabajo. Subamos al laboratorio y hallemos la dirección del Dr. Monsi. No hace falta. Mi supersentido detectivesco me dirá exactamente dónde vive Monsi. ¿Supersentido detectivesco? ¡Despierta! Digo, me encantaría oír cómo... Vi su nombre en el edificio donde vive Roberta. Al
¡Detente! Sabemos lo que ocurrió. Podemos ayudarte. Al parecer no es ayuda lo que buscas. ¡Tranquilízate, amigo! ¡Esta es mi camisa favorita! Ya son dos veces en un día. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Java es quien necesita ayuda. ¿Cómo hizo eso? Debe tener un esqueleto flexible, igual que una rata normal. Y las ratas normales tienen un oído sensible. ¿Cómo lo sabes? Lo vi en el especial de cuando los roedores atacan del canal de vida silvestre. ¡Ja! ¡Perfecto! Le subo un poco el volumen. ¡Cuidado! Eso detendrá a nuestro roedor belicoso. ¡Ay! Por unos 10 segundos. Doctor Monsi, ¿se encuentra bien? ¿Quiénes son ustedes? ¿A dónde se fue esa horrible criatura? ¿Se refiere a Al, el conserje de Genosplice? ¿Qué? Cuando la doctora Freaks derramó la fórmula, lo convirtió en el hombre rata. Si no revertimos el proceso antes de que la transformación sea completa, se quedará convertido en rata para siempre. Java no quiere ser rata. ¿Cómo pueden revertir el proceso? No podemos. No sin la fórmula. Espere. Tomé esta muestra del cuarto del conserje. ¿Esto ayudará? Necesitamos el ADN del conserje y no sé cuánto de este quedará en el hombre rata. Al tenía el cabello negro y rizado y aún con lo repulsivo que está, puedo ver que aún le quedan unos pocos. Excelente razonamiento. Solo necesitamos conseguir uno. Excelente razonamiento. Mejor te das prisa. Gracias, Java. Doctor, su orden de ADN de conserje está lista. Solo necesitamos una hornilla para calentar esto y extraer el ADN de Al. ¡Gran idea! Si no le han prestado ninguna atención a lo que está pasando, digo, ¡hola! ¡El hombre rata está en la cocina! ¡Ajá! ¡Reloj U! Selección cortador I. Otro buen trabajo, agentes. Estos tres tendrán que responder por los experimentos no autorizados. Pero estoy segura de que preferirán pasar algún tiempo en la cárcel y no el resto de sus vidas corriendo por las cloacas. Gracias, chicos. Si no hubieran aparecido, habría pasado el resto de mi vida como una rata de alcantarilla. Fue un placer, Al. Excepto por la parte viscosa. Lamento la mordida, Java. Está bien, Al. Bueno, Diana, debo decirlo, estoy muy orgulloso de ti. Buen trabajo y bienvenida a la fraternidad. ¿Qué?
¿No lo sabías? Soy el consejero principal de Sai Sai Sai. Les dije a las chicas que si podías ser amable conmigo, podría hacerlo con cualquiera. Lo hiciste genial y con mi recomendación te aceptarán. No te preocupes. ¿Quieres decir que ser amable contigo fue tu idea? ¿Sí? ¿Así que me llené de baba, lodo y pelo de rata por tu culpa? Así es. Martín Mystery, no soporto estar cerca de ti. Eres total y absolutamente intolerable. No, y cuando solo te faltaban un par de horas. Oh, bueno, mañana podemos intentarlo de nuevo. Y al día siguiente, y al día siguiente, hasta que te salga bien. Lo siento. El vampiro regresa. Mejor voy al oculista. ¿Será esto verdad? Estoy viendo a Martín Mystery en la biblioteca. Tonio, me decepciona tu falta de fe en mí. Como bien sabes, siempre he sido un intelectual. Sí, claro. Y yo siempre he sido el capitán del equipo de básquetbol. Dime, ¿cuál es tu juego? No, está bien. Ella está exactamente allá. Amanda Robinson. Pensé que solo salía con genecitos. Exactamente. Somos una pareja hecha en el cielo. ¡Ay! ¡Hola, Amanda! ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! Justamente estaba haciendo un poco de lectura ligera. Martín, esos son diccionarios. ¡Claro que sí! Tú me conoces. Me encantan las palabras difíciles. Quizá querrías acompañarme a observar una extravagancia cinemática este viernes en la noche. Lo siento. Tengo que estudiar. Eso también sirve. Adoro estudiar. ¿De veras? ¿De veras? Gracias, pero no creo que nuestros hábitos de estudio sean compatibles. Traduciré para aquellos que no captan una insinuación. Ella no sale con chicos tontos, ni con patéticos. Sí, sí, busca a Java. Están tocando nuestra canción. Martín Mystery, autorizado. Diana Lombard, autorizada. Java el Cavernícola, autorizado. ¡Cielos! ¿Qué es eso? Los pergaminos de Agatar. Muy raros y totalmente irreemplazables. Mom está tratando de recuperar los pergaminos utilizando la nueva tecnología de punta basada en láser de carbón xenónico. ¡Fantástico! ¡Oh, muy malo! ¡Oye! Funciona. Quiero decir... ¡Martín Mystery! Le tomó 20 años a 3 equipos encontrar esos pergaminos y te tomó solo 20 segundos destruirlos. Lo siento. Ahora ustedes 3 saldrán para París inmediatamente. ¿París? ¡No puedo creerlo! Siempre soñé con poder ir a París. ¿Martín tiene que venir? Me temo que esto no serán unas vacaciones. Nuestra fuente en París nos ha alertado de una desaparición sospechosa que ocurrió anoche. Eso es lo que van a investigar. ¿Desaparición sospechosa? Esa es mi maestría. Bueno, entonces vengan por aquí. ¡Ah! Oh.
¡Oigan! ¡No! ¡Esperen! Esto ha estado sellado desde que desaparecieron los chicos. Pueden mirar todo lo que quieran, pero están de su cuenta. De ninguna manera voy a meter un pie de nuevo en ese lugar. Bueno, ¿qué estamos esperando? Este lugar me encanta. Es fantasmagórico. Este lugar es un desastre. Dispérsense y busquen pistas. Apuesto a que estamos lidiando con algo nocturno y fuerte también. Podría ser un hombre lobo, quizá hasta un híbrido medio humanoide, medio bestia. Oh, podrían ser algunos chicos haciendo algún tipo de broma pesada. ¿Ah, sí? Entonces explica esto. Marcas de garras. Y recuerda, hay dos personas desaparecidas. Java gusta comida en varita. ¡Java, no! ¡No te comes las pistas! Eso es un gran mordisco. Vamos a analizarlo. Reloj 1 activado. Selección. Análisis de baba. Análisis completo. ¿Quién lo diría? Detectó trazas de saliva. Y no la de todos los días. Dice que tiene 500 años. ¿500? Esa cosa debe estar descompuesta. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Java, atrápalo! ¡Java! ¿Estás bien? ¡Java, no gusta nadar! Estarás bien, Java. Algo tiene trastornado a ese sujeto. ¿Qué estás haciendo con ese folleto turístico? Repasando la historia de Francia. La Torre Eiffel, construida en 1889, está abierta de 9 a 11. Amanda se sentirá impresionada con mis conocimientos de literatura. Hola, chicos. Es Billy. Tengo la información del logo de esa chaqueta que pediste. ¡Qué bien! ¿Qué se sabe? Es de una tienda de patinetas en la avenida Montaigne. Según mis cálculos, eso queda a tan solo 3 cuadras de donde están ahora. Gracias, Billy. Echaremos un vistazo. Todavía estamos trabajando en esa muestra de saliva que nos enviaron. Debemos tener algo para ustedes pronto. La tienda de mis sueños. ¡Mira estas cosas! Oh. ¡Oigan! ¡Miren! ¡Es el sujeto del túnel! ¡Sí, es cierto! Solo que no se ve tan pálido y enfermizo. Si quieren comprar una patineta, tendrán que regresar mañana. En realidad, Carl, me preguntaba si podías identificar al otro hombre en esta fotografía. ¿Mi socio Mike? No vino a trabajar hoy. Es mejor que no se haya escapado a Australia a correr esas olas maravillosas sin mí. ¿Quién es la dama en la foto? Esa es mi nueva novia, Simona. Así que no se te ocurra nada raro. Como dije, estamos cerrando, así que piérdanse. Vamos, síganme. ¿Crees que él sepa lo que ocurre con Mike? Creo que no. ¡Miren! Ahí está su novia. ¿Vieron eso? ¡No tiene reflejo! ¡Oh, no! ¡No la está viendo! ¡Sí! ¡Simona! ¿Qué te pasó? Me temo que el tiempo de comenzar mi búsqueda ha llegado. Tu amigo no era apto. ¿Qué le hiciste a Mike? ¡No! ¡No! Otro humano sin valor para servir de secuaz. Tengo que encontrar al adecuado. Necesita ayuda. Ya voy. Martín, no. Java, tenemos que sacarlo de ahí. Retrocede y nadie saldrá lastimado. Ya sé cómo lidiar con tu clase, vampiro. Muy astuto y valiente también.
Igual que mi Gerard. E igual de guapo. No sé quién es usted, señorita, pero le aseguro que Martín no sería un buen novio. ¡Es él! ¡El clan renacerá! ¡Secuaz! ¡Debemos regresar a la guarida para preparar su llegada! ¡Él no irá a ningún lado contigo! ¡Martín! Hola, Martín. Estaba a punto de llamarte. No, Billy. Soy Diana. Martín está en problemas. Ha sido secuestrado. Oh, no. Le estoy transmitiendo una dirección al reloj. Encuéntrame allí. ¿Piensas que hay alguna entrada secreta o algo así? Java, hace puerta. Hola, chicos. ¿Qué? Esperaba hallar algo tre chic chic, no tre feo. ¿Quién vive aquí? La muestra de saliva que enviaste pertenece a una supuesta vampiro del siglo XV llamada Simona de Bastogne. Simona era el nombre de la chica en la tienda de patinetas. ¿Son ideas mías o el que está en ese cuadro tiene cierto parecido con Martín? Debe ser por eso que dijo que le recordaba a alguien en la tienda. Veamos lo que el reloj U tiene que decir acerca de Simón. Reloj U activado. Selección índice de leyendas. Simone y su consorte, Gerard Montaigne, eran los monarcas del clan vampiro de París. En lugar de morder a sus víctimas, les robaban sus almas, convirtiéndolos en malvados secuaces. Veamos la referencia cruzada con Martín Mystery. Martín es pariente lejano de Gerard y comparten un extraño gen. Simona dijo algo sobre la resurrección de su clan. Si Martín comparte ese raro gen, él puede ser la clave para revivir el clan. No vamos a bajar por allí, ¿o sí? No puedo creer que esté entrando a una alcantarilla para rescatar a mi hermano. Oh, algo está mal con todo esto. Oh, haré de cuenta que no vi eso. Ahora sé por qué trabajas en la oficina. Java oye ruido. ¿Estás seguro de que no es tu estómago gruñendo? Java está en lo cierto. ¿Sabes? Mientras más lo pienso, Martín es muy capaz de defenderse a sí mismo. ¡Larguémonos de aquí! ¡Ay, ay! No, Billy. Por aquí. Sigámoslos, pueden guiarnos hasta Martín. También nos guiarán hacia los vampiros. Justamente lo que yo pienso. ¡Vamos! Por 500 años dormí atada a la maldición, hasta que esta fue rota accidentalmente cuando alguien violó mi cripta. Gracias, Monsieur Deville. Usted será una buena adquisición para nuestra familia. Los hados han sido amables con nosotros, mis criaturas, pues nos han entregado la clave que asegurará nuestro poder inmortal. Y lo están viendo ante ustedes. Ahí está.
y está comenzando a parecerse a ellos. Para la luna llena de mañana, la ceremonia de unión estará completa. El pasaje a la olvidada realeza será reabierto y nuestros hermanos regresarán. Nos dará tiempo para planificar el rescate. ¡Tú! ¡Tráeme las mejores papas fritas de toda Francia! ¡Sí! Solo espero que quiera ser rescatado. Parece que están dormidos. Hagámoslo. Desearía haberme quedado en la oficina con Mom. Esto. Shh, te estamos rescatando. ¿Rescatando? Me diviertes, mi mortal hermana. Él no va a ningún lado. Y ustedes tampoco. Martín, ¿qué estás haciendo? Recuerda de qué lado estás, compañero. Chicos, se siente un poco extraño al principio, pero se acostumbrarán. ¡Enciérrenlos! Después de la ceremonia, nos servirán por una eternidad. Tal como lo anunció la profecía, mi regreso traerá el amanecer de un nuevo mundo subterráneo. Encerrados dentro de algo, es mejor que no porque soy claustrofóbico. Esto no es bueno. Estás en lo cierto, pero tenemos que salir de aquí. ¿Saben la tristeza que llevaré a Torrington si mi hermano regresa como un vampiro? Más vale que se aparten. Tú saber cómo funciona. ¿Qué tan difícil puede ser? Selección Bungie Turbo. ¡Probemos de nuevo! ¡Ustedes se van a arrepentir de esto! ¡Mis secuaces los destruirán! ¡Oigan! ¡No me toquen! ¡No saben quién soy! ¡Pueden olvidarse de servirme por una eternidad! ¡Estamos desilusionados por eso! ¡Nos daremos banquete con sus almas! ¡Ah! ¡Debemos detenerlos! ¡Nuestro futuro depende de él! ¡Por aquí! ¡Y si no lo callamos, nos van a atrapar! Thank you.
¡No escaparán de nosotros! El calcetín de Java realmente no era necesario. Gritar pidiendo auxilio no servirá de nada. La entrada al exilio de la realeza ha sido abierta. Mi clan ahora podrá regresar. Y en cuanto a esos tres, ¡échenlos dentro! Esto va a ser impresionante. ¡Aléjense! Este día, Java, Billy, tomen un libro. ¡Deténganlos! ¡Es una orden! ¿Recuerdas? No, pero debe haber sido una fiesta endemoniada. Tengo el rey de los dolores de cabeza. ¿Eh? ¿Qué tal? Desde que regresé de París... ¿París? Eres muy inteligente. ¿Me puedes ayudar con cálculo? Bueno, todo lo que tienes que recordar es que el coseno de la hipérbola es igual a la raíz cuadrada de lo... ¡Eso es totalmente ridículo! ¿Ah? ¡No sabes de lo que estás hablando! Use algunas metáforas. Espera, soy realmente bueno cuando se trata de raptos extraterrestres y licántropos y vampiros. ¡Amanda! ¡Espera! Un placer anunciar la reapertura del hostal de Blackwater. Blackwater. Oye, Martín, ¿qué haces? Me inscribo en los grupos. ¿Eres suficientemente rudo? Grupo de escalada, triatlón extremo, boxeo con grizzlies. Ya sabes, cosas rudas en las que no estarías interesada. ¿Y por qué no habría de estar interesada? Bien... ¿Tú sabes? Yo sé. ¿Qué es lo que sé? ¿Cuál es el problema?
Ay, ¿cómo puedo explicarlo? ¿Por qué eres débil? ¿Débil? ¿Bromeas? Por favor, soy más fuerte que tú en todo. Disculpa, ¿eres tú la misma persona que no podía abrir su brillo para uñas esta mañana? No era brillo para uñas, era un endurecedor y todo el mundo sabe que es un químico fuerte. Como quieras, Diana. El centro viene de abajo. ¡Retrocede, pequeña! Gracias, lo puedo hacer yo sola. ¡Yo lo hice! ¿Viste eso, Martín? Hola, Diana. Hola, Java. Vamos andando antes de que Diana continúe avergonzándose. Martín Mystery, autorizado. Diana Lombard, autorizada. Java el Cavernícola, autorizado. Hola, chicos. Amigo Billy, impáctame. Billy impacta a Java. Yo también puedo saludar. Dame esos 5, Billy. No me veas a mí. Parece que necesito un poco de práctica. Ya llegamos, chicos. ¿Es esa? No quien tú crees. Olvídalo, Billy. Lo averiguaré yo mismo. Hola, ¿también eres un agente? ¿Por qué podríamos hacer equipo algún día? ¡Cielos! Era solo una pregunta. No tenías que ser tan agresiva. No es algo personal, Martín. Amber no es de estos lados. Ella es una criatura de la nebulosa Omega. Tiene la habilidad de asumir apariencia humana. Si no fuese por sus malos modales, jamás notarían la diferencia. Parece hablar de Martín. Dejemos el espectáculo hasta ahí. Quiero que vayan a investigar un hostal embrujado en Vancouver. ¿Te refieres a un fantasma clásico? Adoro los clásicos. Las clásicas travesuras, querrás decir. Creo que eso es una farsa. Por eso los envío a descubrir la verdad. Billy. Por aquí, chicos. Ni siquiera lo pienses, Martín. Rayos. Oh, qué bueno que llegaron. Soy Susan Bridges y soy la gerente del hostal Blackwater. Sí, gusto en conocerte. ¿Qué clase de fantasma tienen? ¿Ruidoso? ¿Gritas? ¿Sin cabeza? ¿Zombie? ¿Amistoso? ¿Aullador? No estoy segura. Solo puedo decirles que han ocurrido situaciones extrañas en los últimos días. ¿Qué tipo de situaciones? Cosas que desaparecen, ruidos extraños, puertas y ventanas que abren y cierran en las habitaciones, y algunos han escuchado al viejo piano ejecutar música. ¿Y qué es lo extraño de eso? Ha estado dañado durante años. Ahora sí, hablamos de algo extraño. Verán, quiero que resuelvan el misterio rápido y silenciosamente. Es la primera semana de apertura y no quiero perder a los huéspedes. ¿Algo más? Hay algo más. ¡Cielos! ¡Asombroso! Parece que el ectoplasma ha sido esparcido por un espíritu molesto. O quizás el ama de llaves hace muy mal trabajo. Lo siento.
siento. Mi compañero tiene una imaginación muy activa y un terrible sentido del humor. Como sea, averiguaremos un poco sobre esto, ¿cierto, Martín? Así es. Reloj U activado. Selección. Análisis de baba. Composición desconocida. Análisis de baba inconcluso. Eso no fue de gran ayuda. Algo huele raro. Tienes razón, Java. Hay un olor extraño. Y esta vez no es Martín. Huele a tabaco, ¿no les parece? Ha sido usada recientemente. Extraño. La biblioteca siempre está cerrada y yo tengo la única llave. ¿A quién le pertenece esta pipa? Al señor Files Blackwater, el último gerente. Esta era su habitación favorita. Quizás él sea el responsable de lo ocurrido. Los ex empleados siempre causan problemas y tienen llaves. ¡Es imposible! Él murió hace más de 100 años. ¡Vengan! ¡Vaya! La clásica actividad poltergeist. O tendré que apagar el ventilador. Oye, no es justo. ¿A dónde fuiste? ¡Auxilio! Martín, ¿estás bien? Te tengo. No te tengo. ¡Esto no está bien! Genial. ¿Qué es eso? Es un viejo reloj de bolsillo. Seguro se le cayó a uno de los huéspedes. ¿En el techo? Tiene las iniciales PB. Files Blackwater. Debe ser de él. PB puede significar muchas cosas, como Peter Benchley, Paul Bunyan, Prom Baby. ¿En serio? Mira detrás de ti. Me temo que hay algo que no les he dicho. En la ceremonia de reapertura, el cristal del retrato se rompió y luego la ventana repentinamente se abrió. ¿Como si alguien atrapado en el retrato fuese liberado? ¿De qué estás hablando? Las fotografías siempre han sido relacionadas con actividad paranormal. Muchas culturas creen incluso que una cámara puede robar tu alma al imprimir tu imagen. ¿Y? Y el alma de este señor estaba atrapada y fue liberada al romper el cristal. Tiene mucho sentido, ¿no creen? Sí, y tú eres un completo lunático. Obviamente es un truco. No se preocupe, lo resolveremos. Pues se quedan por su cuenta, porque para mí es suficiente. ¿Son ideas mías o este lugar se pone cada vez más tenebroso? Java tiene mal presentimiento. Cálmense. Le pedí a Billy toda la información acerca de este sitio. ¡Aquí estoy! ¡Rayos! Eso fue rápido. Por eso he ganado el premio como el chico más rápido del centro por tercer año consecutivo. Como sea, encontré en los archivos que no fue solo el gerente, también fue socio del hostal Blackwater. Hasta que su compañero de negocios lo estafó y permitió que el banco liquidara la hipoteca. No hay duda de por qué está molesto. Pero Files amaba este lugar más que nada en el mundo y se rehusó a dejarlo incluso al quedar sin calefacción. Cuando vinieron a sacarlo, encontraron su cuerpo inmóvil y congelado en el salón principal, sentado frente a una cámara. Probablemente la vieja cámara que estaba en el salón. Déjame adivinar. La foto tenebrosa que está en el salón fue encontrada dentro de la cámara. ¡Din, din, 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 din! ¡Tenemos una ganadora! Bien, al menos ya sabemos qué hacer. Atrapar el espíritu y encerrarlo de nuevo en el retrato. ¿Pero cómo haremos eso?
Bien, esto no está funcionando porque uno de ustedes no es la carnada. No es necesario que seas tú. Solo pensé que eras lo suficientemente fuerte, pero si eres una gallina, Java lo hará, ¿cierto? No lo haré. No seré estúpido. Soy tan fuerte como ustedes dos juntos. Eso era lo que quería escuchar. Ahora será una carnada más atractiva. Odio cuando hace eso. ¡Hola, señor Blackwater! Tengo algo que le pertenece. Bien, supongo que si no lo quiere, lo echaré a la basura. Señor Blackwater, no estaba hablando en serio. Solo quería su atención, de veras. ¡Fuera de aquí! Selección Bastón X. ¡Es nuestra entrada! ¡Siguiendo su mala puntería! ¡Martín, sácame de esta cosa de inmediato! ¡Ay! ¡Oye! ¿A dónde se fue el fantasma? Diana, ¿estás bien? Te ves algo raro. ¡Estás poseída! ¡Fuera de aquí! Esto no está bien. ¿Puedes repetirlo? Estropeó mi camisa favorita. Camisa no. ¡Diana! Ah, te refieres al asunto de la posesión. No me preocuparía. Solo tenemos que sacar el espíritu de Phyllis de su cuerpo. ¿Cómo? Simple. Le tomaré una fotografía. Confía en mí. Diana estará luchando con la tapa de su esmalte de uñas en un santiamén. Selección anteojos alfa. ¡Yuhu! Señorita fotogénica, muestra una sonrisa a la cámara. No es exactamente la sonrisa más atractiva, pero igual la tomaré. ¡Te tengo! ¿Ya lo ves, Diana? Creo que no funcionó, Martín. A juzgar por su rostro y por su nueva habilidad de levitar, tengo que darte la razón. ¡Vamos, salgamos de aquí! Estamos a salvo. Pero no fuera del juego. No hasta descubrir por qué mi truco de la cámara no funcionó. Quizás cámara dañada. La cámara estaba bien. Espera un momento. Sentado frente a una cámara. ¡La cámara! Java, tenemos que utilizar la original. Pero cámara en salón principal. ¡Oye! A Java no gustarle música. Realmente no puedo culparte. Mira esto. ¿Estar Diana? Algo aún más tenebroso. Redecoración espontánea, Java. Raro. Es como si la habitación hubiera vuelto a ser tal como era antes en la época de Phyllis. Como si el hostal hubiera vuelto a la vida y recordara cómo era entonces. Java, asustado. No lo estés. Ay. Ahora tenemos el arma secreta que vencerá al espectro. Y creo saber dónde está. La biblioteca era su lugar favorito, lo que significa que seguramente Diana está ahí.
Además, ella es una comelibros. ¿Dónde más podría estar? Martín, correcto. Inteligente. Gracias. Ahora tenemos que ser cuidadosos para que no nos vea y poder tomar su fotografía. Java promete no hacer ruido. ¡Adiós a nuestro ataque sorpresa! ¡Muy bien! ¡Entremos a la fase 2! ¡Tu posesión acabará ahora, Files! ¡Ahora, Java! ¡No funcionó! ¡De nuevo! ¡No puede ser! ¡Vaya! ¿Aún estás molesta por el comentario de tu debilidad? ¡Tú eres fuerte a tu manera! ¡Este hostal es mío! ¡Fuera de aquí! Mejor obedecemos a la señorita. ¡Ay! ¡Está atascada! ¡Fuera de aquí! ¡Ay! ¡Ay! Ahora yo atascado. ¡Ya empiezo a creerle! ¡Vamos! ¡Aquí la perderemos! ¡Qué camino! ¡Lejos de ella! ¡Creo que ya no nos sigue! ¡Java! ¡Java! ¡Diana! ¡Espera! ¡Piensa en lo que haces! ¡Soy yo, Martín! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Cielos! ¿A dónde fue? ¿Ah? ¿Java? ¿Se desmayó? ¿Eh? ¿Qué haría desmayar a un cavernícola? ¡Fue una pregunta estúpida! ¡Ay! ¡No hay a dónde ir! ¡Ay! 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 ¡Sonríe! ¡Bingo! La tercera es la vencida. ¡Auxilio! ¿Qué está ocurriendo? ¡Diana! Entremos antes de que sufras hipotermia. ¿Cómo llegué aquí afuera, Martín? Quizás debas preguntarle a él. Buen trabajo, equipo. Se cerrará el lugar. Es muy peligroso. Sí, es mejor estar fuera que dentro de él. ¿Es esa una de tus tontas bromas? ¿Qué? No lo creo. Nunca más volveré a burlarme de ti. Diana, muy fuerte. Más fuerte de lo que pensé. Sufriste una posesión clásica como no había visto a nadie hacerlo. Puedes unirte al Club de los Rudos cuando gustes. Por favor. ¿Crees que quiero unirme a un tonto club? Ya tuve suficiente de estas cosas. Tendré un fin de semana de descanso y relajación. ¿En serio? Salgamos de aquí. Necesito un baño caliente en una gran tina.